Llega una llamada donde es Bolívar y dice, mira, todavía quiero a Suárez. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo agilizamos? ¿Cuál es la idea? Porque, a ver, claro, uno dice, ¿cómo lo va a contratar ahora si el libro de pases está cerrado? Bueno, si Wilstermann y Marcelo Suárez, ese es un supuesto, romperían su vínculo contractual y Marcelo Suárez sería un jugador libre, podría fichar con Bolívar al no tener un club por este derecho al trabajo famoso que existe. Pero a mí me llama la atención porque ya creo que es un poco retorcer demasiado esa regla, porque si no lo haces de esta forma, estás a medio año, llamas al club, mira, rescindir el contrato, te pago tantos que se venga conmigo. Y lo inscribes. No habría tanta facilidad. No sé. Pero aparentemente esa es la estrategia que está utilizando Bolívar o que quiere utilizar para tenerlo a Suárez. Pero los términos han cambiado. Ya al frente hay una dirigencia de Wilstermann que ha soportado la tormenta, porque así fue en estos dos días, con una plata que obviamente Wilstermann va a recibir de buena forma porque la necesita, la requiere, porque Wilstermann no tiene dinero hoy. Pero Bolívar se encontró con una dirigencia bien parada, una dirigencia que además ha crecido mucho en estos dos días, ha resultado mucho más, si quieren, mejor vista por otros clubes, por otras dirigencias, por la prensa, por los hinchas. Y la cosa un poco ha cambiado, pero a favor de Wilster. O sea, esos 70.000 que les decía hace un ratito que fue el inicio, o que ya fue el apretón de manos, ya no son 70.000. Ya la oferta ha mejorado por parte de Bolívar. Y acá está Wilster que dice, bueno, negociemos, sentémonos de nuevo. Y la oferta de Bolívar podría ser incluso más alta, o la contrapropuesta de Wilster podría ser más alta y beneficiarse de mejor forma todavía. ¿Por qué? Porque Bolívar está, en este caso, aún más interesado. Pero aquí me nace una duda más grande todavía. ¿Por qué tanto interés de Bolívar? ¿Por qué Bolívar está tan metido con Suárez? O sea, ¿por qué con Suárez tanto show, tanto lío? ¿Les nace alguna posibilidad? ¿Creen que hay algo ahí por medio? Pues yo, si tuviera en mi equipo a Sagredo, sí busco cualquiera. Tú, por lo tuyo, es futbolístico. ¿Tú crees que es netamente futbolístico? Sí, creo que otros dicen Libertadores. Necesitamos defensores para Libertadores. Claro, aparte que es un chico joven, ¿no? O sea, y como está apuntando Bolívar, tiene 21 años, es un chico que ha demostrado, más allá de las patinadas de la cabeza que tiene, pero yo creo que es un jugador que tiene condiciones y que a futuro puede ser uno de los jugadores más. La proyección es innegable. Exacto. Es clave lo que dice, a futuro. O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, ahorita? ¿No? Tú también lo ves como. Tú ves lo deportivo, tú ves el negocio, tú ves, sí, la plata. Digamos. ¿Por acá? Igual es el negocio a futuro que representa negocio. Suárez. ¿Rena? Negocio, igual, la proyección que tiene Suárez a futuro. Bueno, pero si se ponen a pensar, si Bolívar es inteligente, digamos, esperando a fin de año, lo agarras libre. No paga 80.000. Entonces es Libertadores. ¿Es Libertadores deportivo? Bueno, a mí me llega una información. Pues yo decía, ¿por qué tanto? O sea, ya está, ¿no? 6 meses más y se arregla todo. ¿Por qué tanto? Bueno, me llega la información de que Bolívar en los pasados días, es más, parecería que, por lo que me cuentan, esto es totalmente extraoficial, en combinación incluso con Oriente Petrolero, Bolívar ya tendría un contrato con Marcelo Suárez. Bolívar y Marcelo Suárez ya tendrían un vínculo contractual que se ha hecho de forma rápida para adelantar, si quieren, los pasos que seguramente a Marcelo Suárez le dijeron, empezá a hacer para que te quedes libre, te firmamos el contrato para que estés con nosotros y puedas tener este contrato a partir de la fecha y ser jugador de Bolívar. Ese contrato existiría. El problema es, ¿y por qué Marcelo Suárez hoy no está en Bilster o está tratando de ver todo eso y las llamadas a cada rato por todo lado y Bolívar se empieza a apurar? Es que si ese contrato sale a la luz, mostraría un montón de irregularidades que se han cometido durante todo este proceso y además dejaría aún más en evidencia el actuar y el accionar de Marcelo Suárez a partir del primer momento, cuando tiene el primer contacto con Bolívar en la convocatoria a la selección nacional en este último tramo para los partidos de ante Ecuador y Chile que se fueron a Santa Cruz. A partir de ese momento es cuando empieza todo, toda esta novela donde Marcelo Suárez es convocado a la selección, empieza a tener algunas inquietudes. Ojo, Suárez firmó un contrato con Wilster, apareció un segundo contrato con Oriente y tendría un contrato con Bolívar. Pero ahí no solamente estaría haciendo las cosas mal él, sino también Bolívar, ¿no? Por eso te digo, ajá, y por eso Bolívar está empeñado en sacarse de encima este problema
porque además, si no sale nada, Marcelo Suárez va a tener esta sanción, no va a poder jugar, va a tener que ser sancionado incluso después de estos 6 meses, otros 4 o probablemente otros 6 si es que se considera un agravante. En Bolívar, si es que hacen valer este contrato, 6 meses más sin tenerlo al jugador, quién sabe qué pueda pasar, y entonces es un lío bien grande. ¿Qué le conviene a Bolívar? Porque seguramente en ese contrato estipula el sueldo que va a recibir a partir del 1 de julio, me imagino, ¿no? En Bolívar. Entonces ahí se podría explicar por qué Bolívar pretendía que primero sea libre y después recién pagar o lo que sea, o la opción anterior, ¿no? Demandar que te den una habilitación provisional y todo aquello. O sea, en todos esos casos seguramente el contrato de Bolívar iba a ser válido. En este momento no lo es. ¿Y por qué no dicen directamente a ambos lados, no existe el contrato, por qué no lo rompen y ya? Porque hasta donde sé, este contrato ha sido el aval para que Marcelo Suárez comience a obrar, comience a tejer, si quieren. Empiece a tratar de liberarse de Bilster, también de Oriente, y quede en Bolívar. Al principio, me dicen, parecían que el nudo más fácil de desatar era el vínculo Bilsterman-Suárez. Parecía. Porque solamente estaba préstamo. El negocio se hizo por otro lado, por atrás, con Oriente, ya se hablaba de Yomar Rocha, otra plata, se iba Marcelo Suárez a Bolívar y todo bien. Hasta ahí está todo listo. Tocó mirar a Bilster, le dijeron, haz esto, empezó a hacer. Bilster en ese momento, y de forma oportuna, y esto hay que aplaudir, se junta el bufete de abogados de Eduardo Martins en Argentina, casualmente estaba acá también por Pochi Chávez, junto con otros 3 abogados argentinos, más la dirección jurídica de Bilsterman. Ven todo el panorama y dicen, no, tienen que hacer esto y el otro, y le pagan su sueldo, y juega contra Royal, y ahí se amarró todo para Bilster, ahí se protegió y se blindó Bilsterman. A partir de ese momento, porque Suárez no tenía que jugar el partido contra Royal, Suárez no iba más en ese partido, ya se sabía toda la de atrás. De hecho, varios dirigentes que no eran ni Mustafa ni Gil, estaban sorprendidos, decían, ¿por qué está jugando Suárez? Ahí estaba la explicación, lo hicieron de forma blindada, cerrada. Hugo Suárez se blindó a Bilsterman, le pagaron sus sueldos, no le debía nada, no puede declararse jugador libre, y al final terminó complicándose mucho más, metió el proceso, terminó desistiendo, la negociación con Bolívar cayó y ahora Bolívar se quedó sin nada, parece que con un contrato firmado. No lo puedo confirmar, tristemente. Las personas con quienes he intentado hablar de La Paz tristemente no me han podido dar información respecto a este tema, pero todo parece encajar, ¿no? Todo parece acomodarse. O sea, por la desesperación de Bolívar, sí, ¿no? O sea, porque como tú dices, Bolívar es un equipo tan grande que es hasta extraño ver tal desesperación por un jugador que la verdad tiene 16 partidos en primera, que lo